Y yo tengo una debilidad muy grande por Nacha Guevara. ¿Te jodía mucho con las luces, con ese tema? Yo te voy a contar, que ves de estas cosas que vos querés que yo cuente, yo te voy a contar. La primera. Paulino siempre decía, pongámonos acá en la luz de Nacha para sacarnos la foto. Todos tienen la misma luz a partir de Nacha. Yo tengo dos debilidades en el jurado, una es Moria. Sí. Y no sacó el aire, Nacha, es una queja que tengo para hacer. una es Moria, que la amo a Moria, y la otra es Nacha porque... ¿Moria por qué la más? ¿Porque te promociona todo el tiempo? No, porque Moria te dice las cosas sin filtro. Y eso a mí me encanta, que viene y dice, esto no, esto sí, igual que Nacha. Son maestras las correcciones a vos. Primer día que nos entrevistamos, me dijo, bueno... Mucho gusto, encantado. Dentro de la oficina me dijo, la silla mía va a 52 centímetros de alto. Ay, la amo, me encanta. Sí. 75 centímetros para apoyar las manos. Quiero usar un cosmetic, que es lo que se le pone adelante de las luces, un 2.11. Y yo lo que hacía era mirarla y anotar. Quiero la cámara de frente, no quiero cámara portátil, no quiero que se use gran angular, quiero teleobjetivo. Me dio todo un... No es estrés. Es saber lo que te queda bien. Bueno, porque después cuando yo agarré la lista y repasé ítem por ítem, en todos tenía razón. Claro. Y vos tenías todo. No lo tenga, pero espera, Ale, yo no digo que no lo tenga, digo, qué estrés vivir de ese modo, que necesitas todas esas cosas para que la gente te mire. No, no te agarra una cámara a la casa y te querés morir, mira. Pero lo que pasa es que Nacha es una eterna buscadora de la perfección. Es querer salir mejor. También pidió que le saquen el monitor. Sí, porque le tapaba... No tenía monitor para ver los bailes. A ella no le importaba el monitor. Ella quería que... ¿Por qué los 72 centímetros? Chandrea quería imitarlo. Para no levantar los hombros. No, primero quiero... No te gastes porque acá no te vamos a dar nada de todo eso. Pero por favor, te pido que pidas la cámara del Photoshop. No, ¿y qué pasó? La primera semana... La Nacha, que se la pasamos acá, González. Lo bueno fue que una semana antes la citamos y yo la esperé con el centímetro en la mano, la silla, toda la escenografía en la mano y el centímetro en la mano. Sí. Entonces, Nacha parada ahí, yo midiéndole 52, 75, los cosméticos y todo lo otro. Y ella había puesto por contrato que chequeaba la luz media hora, su luz la chequeaba media hora antes de salir al aire. ¿Siempre? En el primer contrato que hizo. No. A los 15 días ya no nos quería ver ni al iluminador, al negro Beldaño y a mí porque nos separamos en la puerta de camarín. No, chicos, ya la luz está bien. Vos pusiste por contrato, ahora tenés que aguantarnos. ¿Y fueron a probarla siempre? A los 15 días ya nos odiaba porque éramos más obsesivos que ella. ¿Y nos dejaron la misma luz para todos? Sí, pero ella la quería medir igual.